Muy buenas tardes, son las 9:30 de la mañana, nos encontramos en Coria y hoy es uno de los días grandes y esperados, se cruza la barcaza y casi que estamos ya pisando arena, cerquita de la aldea Almonteña. Nos quedan pocos días de camino, hoy es, como decía, un día de los grandes, de los importantes. Tenemos presentación en Coria y además se va a hacer el cambio de los mulos por los bueyes. Vamos a estar presentes, se los vamos a llevar a todos ustedes a su casa para que puedan disfrutarlo como si estuvieran viviendo el camino con la Hermandad del Rocío. Así que sigan con nosotros, que nos queda un ratito de rocío, un ratito de camino, un ratito de convivencia con la Hermandad del Rocío de Córdoba. Oh,
aceite, qué buenísimo. Estos molletes con este aceite. Muy mal, muy mal. En Bélgica, hasta 14 o 15 días llover y llover. Frío, ¿verdad? Mucho frío. Hemos estado 7 8. Bien, bien. Vaya, hasta la vuelta. La vuelta sí, pero andando no. ¿Dónde quiere que se te ponga? ¿A la izquierda o a la derecha? No, no, nunca más. La vida. Thank you.
Thank you.
Estrella, aquí en Coria del Río, donde se está haciendo la presentación de la Hermandad del Rocío de Córdoba, y de aquí marcharán a enganchar de nuevo los bueyes a la carreta. Así que todo esto estaremos con ustedes, sigan con nosotros, sigan presenciando este día, este sexto día ya de camino de la Hermandad del Rocío de Córdoba. De los muleros, Juan, ya concluimos. Vaya, vaya. Experiencia este año. Ahí que ya hemos terminado hoy. ¿Y qué? ¿Se deja con pena o qué? Sí. Sí, con pena. Nos vamos. ¿Pero tú te vuelves o te quedas? Voy para Fernán Núñez ya. Ya te vas para Fernán Núñez. Sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo han ido estos días de camino? Muy bien, muy bien. ¿Contento? Unos días regularillos y otros días mejor. Pero merece la pena, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, enhorabuena por vuestro trabajo. Venga, muchísimas gracias. Alfonso,
Nos vamos ya para Fernán Núñez. ¿O tú te quedas? Yo me voy también. ¿Tú te vas también? Con todo mi dolor de corazón, pero me voy. Cuéntame un poquito, balance de estos días de camino. No puedo, ¿verdad? ¿Estás emocionado, Hito? Bueno, enhorabuena de verdad por vuestro trabajo. Gracias. Thank you.